Bueno, pues un día casi de fiesta en lo deportivo, bueno, pues hablamos de encuentros amistosos en natación y en voleibol, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se presenta el día. Sí, bueno, pues hoy nos encontramos aquí en el Polideportivo Municipal de Aracena con el transcurso de dos actividades que tenemos la gran suerte de que este año se celebren aquí en nuestra localidad. Y bueno, estas dos actividades, pues una de ellas es este encuentro de natación que se celebra en la piscina cubierta. Y la segunda actividad es un encuentro de voleibol de la provincia en juego, con dos categorías, Benjamín y Alevín. Y hay un total de 17 equipos que disputarán durante toda la mañana partidos en el pabellón de deporte. Y también vemos un grupo numeroso de sí, participantes. Aquí hay unos 100 alumnos y alumnas inscritos y bueno, ahí hay bastante participación. El hecho de que se celebre aquí en Aracena, bueno, ¿qué razón tiene? Sí, pues desde el Ayuntamiento de Aracena se sigue apostando por las actividades deportivas y además tenemos las instalaciones óptimas para su celebración, como también contamos con una gran experiencia en la organización de este tipo de actividades. Además de nuestras escuelas, ¿no?, que tenemos todas las categorías, o sea, son muchos los equipos y los grupos que participan de aquí, ¿no? Sí, claro, además de nuestras escuelas, tanto de voleibol como de natación, que hacen posible también el desarrollo de esta actividad. Hoy es un día de convivencia que después se repetirá en esos municipios que hoy nos visitan. Sí, exactamente. Este año ha tocado en Aracena, posteriormente irán a Cartaya y a otros pueblos por ahí, Boyullo, Huelva, Palo, y bueno, se trata de ir por los pueblos haciendo deporte. Poner en valor que las generaciones jóvenes y nuestros niños y niñas practiquen deporte, ¿no? Exactamente, que sigan practicando deporte, que es una para tener buenos hábitos de vida saludables y que sigan, que continúen. Muchas y gracias. Agradecer a la Diputación por contar con nosotros para la celebración de estas actividades, como también a la Federación Andaluza de Natación y a la Delegación Onubense de Voleibol. Y por supuesto agradecer a los trabajadores municipales que hacen posible que se celebren hoy aquí estas actividades como otras muchas. Muchas gracias. Your relationships are never meant to last. Pues mira, estos son unos encuentros que hacen anualmente, lo organizan anualmente de Diputación, en colaboración con la Federación Andaluza de Natación. Nosotros solemos ser sede siempre anual de estos encuentros, siempre hay como unas 4 encuentros normalmente y este año hay 6. 4 en este curso escolar 2023-2024 y otros 2 las han dejado para el inicio del curso que viene, 24-25, pero serían dentro del año 2024. Las sedes de este año son la primera Aracena, el 16 de marzo en Cartaya, 20 de abril en Palos de la Frontera y 11 de mayo en Boyullos. Y nosotros nos ha tocado la inauguración de estos encuentros. Las pruebas son las dividen por sedes. Aquí en Aracena hoy vamos a nadar las pruebas de estilo libre, lo que se llama crawl, después espalda, braza y piernas de crawl, que piernas de crawl no es una prueba reglada y oficial del deporte de la natación, pero lo añaden aquí en estas pruebas, algunas pruebas las añaden como para los niños más iniciación, que todavía no dominan estilos como la braza o como la mariposa, los meten para que se vayan introduciendo en este deporte. ¿Esto es competición o es algo amistoso? Siempre se lo digo, sobre todo a los niños, porque los niños siempre me preguntan, siempre están nerviosos y qué pasa si pierdo. Esto es un encuentro deportivo, el objetivo fundamental número uno es el dar a conocer el deporte de la natación, familiarizarse con él y demás. Es cierto que como vais a ver, tiene pinta de competición real, están jueces con cada calle, sale la bocina de salida, toman tiempo de cada niño de cada prueba y hay una clasificación general de cada prueba en cada sede, ¿vale?
yo siempre le intento quitar hierro a eso, porque para mí es más importante que los niños disfruten, que se lo pasen bien, que queden arriba o abajo. Si quedan arriba o abajo, mejor, si no, no pasa nada. ¿De Aracena qué participación tenemos? Pues mira, al encuentro este de Aracena han venido 100 niños de 4 localidades, Aracena, Huelva, Cartaya y Palos. Y de esos 100 niños nosotros hemos traído 32. Teníamos 33, pero uno se ha caído a última hora por estar enfermo. ¿En qué categorías o edades? Pues las categorías son, va por edades. La primera categoría es de los niños de años 2015, 2016, 2017, que sería la categoría pre-Benjamín. Y después van de 2 años en 2 años, Benjamín, Alevín, Infantil y Junior. Junior serían los más grandes, correspondientes a niños que están en primero y segundo bachillerato. A disfrutar mucho de este día. Muchísimas gracias. Gracias. Ya te cuento, son competiciones para niños que no están federados con la federación, que van ya a competiciones que hacemos el año entero, entonces darles la oportunidad de que conozcan la natación desde la competición y que además compartan con otras escuelas y haya un poquito de competitividad, pero sobre todo es que haya un encuentro con otros nadadores y que conozcan la competición. Se organiza a nivel provincial, ¿no? Sí, los pueblos de toda la provincia. Este año estamos en Aracena, vamos a Cartaya, Palos y Bollullos. Y ya la temporada que viene hay otras 6. Esas son las sedes, pero ¿participan niños de toda la provincia? De toda la provincia, todas las escuelas que quieran pueden participar. Aquí tenemos a 100 niños, nos han dicho. 100 niños estas. Y la verdad que con los carnavales se ha quedado cortito, pero esperamos que para los siguientes estén 150, 200 incluso. Así que genial. Una competición sana y se trata de difundir y divulgar la natación como un deporte completísimo, ¿no? ¿Qué decimos de la natación? Nada, que genial, y además eso, los padres, mira cómo está todo esto, está lleno, así que muy bien, muy contento. Y muy agradecido a la cena, que nos están tratando muy bien. Es importante que los pueblos tengan las instalaciones adecuadas para poder acoger estos encuentros. Totalmente, totalmente. Ahí hace falta más piscinas en Huelva, en general, tanto en la provincia como en la ciudad. Y lanzamos ese mensaje a los ayuntamientos. Sí, por favor, más piscinas, gracias. Mira, esto es una jornada de dinamización de la Diputación en colaboración con la Federación Andaluza de Voleibol. Son 10 concentraciones que hacemos a lo largo del mes de noviembre hasta el mes de abril en varios pueblos de la provincia de Huelva. En la jornada de hoy, pues tenemos 12 equipos alevines y 6 equipos benjamines participando aquí en Aracena. Uh-huh. O sea que esto no es competición, ¿o sí? Es sí, clasificación. Es una competición con clasificación, pero lo que buscamos sobre todo es que el deporte en edad escolar se siga participando, involucrar a los niños en lo que es el deporte y enseñarles los valores que tiene el mundo del deporte. Vemos que en este encuentro se está jugando en categorías mixtas. O sea, sí, sí, no existe, es mixto, uh-huh. Y son categorías alevín y benjamín. Uh-huh. Voleibol en la provincia, sinónimo de uno de los deportes principales, ¿no? Sí, en voleibol en Huelva tenemos muchísimo voleibol y justo aquí en Aracena es un deporte muy arraigado. Lleva muchos años trabajando aquí, siempre es un placer venir a la cena, lo organizan todo con mucho cariño y sabemos el esfuerzo que dedica el pueblo de Aracena para acudir a las distintas localidades a las que se desplaza. O sea que todo siempre aquí un placer venir a la cena. Aquí entramos en colaboración distintas entidades, ¿no? Claro, ayuntamientos, diputación y federaciones. Ajá. Estamos en colaboración. Trata de seguir difundiendo el voleibol, ¿no? Claro. Y potenciar el deporte en edades tempranas. Lo que queremos es potenciar el deporte en edad escolar, potenciar los valores que transmite el deporte y promover la convivencia, que como veis están toda la mañana conviviendo los niños de los diferentes
de los diferentes pueblos que acuden a la concentración. Bueno, pues como podéis ver en las imágenes, estamos celebrando que es una de las concentraciones que hay a nivel provincial aquí en Aracena. Somos sede varios años y en este año pues nos ha tocado el mes de febrero, que pese a ser carnaval, bueno, pues como veis hay bastante gente en la grada, pues puesto que acuden equipos de muchos sitios, ¿vale? En este caso han venido gente de San Juan, Lucena del Puerto y Huelva, fundamentalmente. De Huelva vienen dos equipos, o sea, o dos clubes, ¿vale? Con varios equipos, ¿vale? El club de Huelva de sordos y Estuaria, ¿vale? Son dos conjuntos de la capital y, como he dicho antes, después nos acompaña San Juan del Puerto y Lucena del Puerto. De aquí de Aracena tenemos cuatro conjuntos inscritos en esta competición, pero habitualmente, todos los fines de semana, ¿vale? Y bueno, pues es un circuito de pruebas que rodea toda la provincia, que recorre toda nuestra provincia. Son 10 pruebas a lo largo de la temporada y una de ellas, la que es en la sierra, pues se celebra aquí en nuestra localidad. Como veis, hay un buen ambiente, todo es distendido en esta categoría Benjamín y Alevín. No hay una competición pura y dura, sino es más pues jugar, divertirse y el aprendizaje y formación, que es lo que intentamos tanto los monitores de fuera como nosotros impartir en nuestras clases. Y nada, esperemos que pasen un buen día aquí en la comarca de Aracena y que bueno, que al final, pues como vienen viajando con sus padres, con todo el mundo, al final es turismo. O sea que, como comentamos, son eventos que promocionan el turismo de nuestra localidad y promocionan el consumo. Como podéis ver, pues los niños se mezclan. Allí ya tenemos gente de Aracena jugando con los de Lucena mientras están calentando, que hay convivencia y es otra manera de hacer de deporte. Muchísimas gracias y hasta pronto. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are.